Espacio Arte, Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. La Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas es la institución de enseñanza artística de mayor tradición en Venezuela. Ella ha sido cuna de los más grandes valores de nuestra plástica nacional e internacional. Tiene como principal objetivo la formación de recursos humanos a nivel de técnico medio que sean capaces de enfrentar tareas en el campo profesional en las áreas artísticas, así como el dotar de herramientas y competencias técnicas a los alumnos. Fue creada en 1833 por la Sociedad Económica de Amigas de País. Tuvo que esperar hasta 1835 para constituirse formalmente con el nombre de Academia de Dibujo y Pintura, nombrándose a Joaquín Sosa como director, siendo reorganizada en 1838 por una resolución que es derogada en 1849 para crear la Academia de Bellas Artes. En el año 1990 se inaugura en Caracas la nueva sede de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, obra comisionada en su momento por el Centro Simón Bolívar. Las competencias básicas del artista plástico se adquieren en los talleres de la escuela, en las especialidades de arte puro, artes gráficas y artes de fuego. Algunos de nuestros más prestigiosos artistas plásticos, como Cruz Diez, Soto y Zapata, se formaron en sus aulas. Mi nombre es Mario La Roca, soy docente de la especialidad de diseño gráfico en artes gráficas. La historia de la escuela, bueno, está por cumplir sus 189 años aproximadamente. Ha tenido varias facetas desde el inicio de las escuelas de artes plásticas y con los años fue modificándose, convirtiéndose en la escuela de artes aplicadas y hoy día es la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Una escuela donde los jóvenes pueden incursionar en sus diferentes etapas de las artes plásticas y las artes visuales. La escuela les ofrece a ellos tres especialidades. Una, las artes gráficas, en la cual ellos ven tres alternativas: fotografía, diseño gráfico y grabado. En la parte de la arte pura, los alumnos pueden especializarse en dibujo, en pintura y escultura. Y por último, las artes del fuego, que es otra alternativa que tienen los jóvenes, aquellos que tienen aspiraciones hacia las artes del fuego, donde pueden ver cerámica, vitrales y joyería. Esas son las tres especialidades que la escuela le ofrece a los jóvenes para ellos formarse como técnicos y así emprender un camino hacia las artes visuales, y siendo las artes visuales y el compendio de todas las artes puras, las artes gráficas y las artes del fuego. Las artes gráficas, como bien dije, comprende tres especialidades. Una que es la fotografía, el diseño gráfico y el grabado. En el caso mío, como docente de las artes gráficas, yo soy graduado como diseñador gráfico y dentro de la escuela me formé para el grabado y soy artista gráfico. Mi materia se refiere al diseño gráfico, donde los alumnos van a aprender técnicas, el manejo de la imagen y todo lo que es el compendio de las artes visuales que están incluidos dentro del diseño gráfico. La fotografía también es otra alternativa que ellos tienen, en la cual ellos van a aprender el manejo de las cámaras y todo el área conceptual a que se refiere la fotografía, sea esta fotografía de producto o otro tipo de fotografía. El grabado también ofrece otra alternativa para los jóvenes dentro de la escuela, porque está más orientado hacia las artes, puesto que incluye una metodología es muy distinta, porque el grabado en todos sus tiempos fue la primera técnica que se usó.
desde el inicio de las ilustraciones que fue elaborada en la Biblia, y la Biblia fue elaborada con ilustraciones que fueron hechas con grabado. Ahí parte todo el camino de las artes visuales, donde los artistas del entonces empezaron a hacer grabados, ¿no? Y todo fue impreso desde aquellos tiempos para ahora. Es una técnica más artística, si se puede decir, en sus diferentes técnicas. Y en el caso de este taller, como pueden verlo, es el taller donde se imparte el diseño gráfico, donde los alumnos aprenden una diversidad de elementos visuales y gráficos que lo van a ayudar a ellos a desenvolverse en el mundo de la gráfica. No, en el caso de la escuela, generalmente el alumno busca las herramientas por su cuenta, ¿no? Pero siempre le doy el apoyo, pues, ¿no? Siempre lo vemos, aunque dentro de la escuela el área de computación gráfica no está contemplado. La Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, hoy día, en sus años han pasado diferentes artistas, artistas de renombre, artistas de gran valor y que nos han dejado un gran legado, no solamente en la escuela como docentes y artistas activos, sino un legado al país. Por esta escuela pasaron muchos: Alirio Palacio, Osvaldo Berenzuela, Zapata, Cruz Diez, y entre tantos, que fueron formadores de esos jóvenes que hoy día forman parte de las artes en el país. Nos dejaron un gran valor, no solamente humano como personas, sino nos enseñaron tanto que hoy día podemos seguir sus legados y seguir trabajando en función de las artes en Venezuela. Fueron personajes icónicos, personajes que dieron su aporte, donde muchas generaciones de jóvenes fueron formadas por ellos y que hoy día siguen en su formación como artistas plásticos o artistas visuales. Seguimos para dejar la escuela en un valor inalcanzable. La escuela en sus tiempos dio un gran aporte y sigue dando un gran aporte al país y a las futuras generaciones. Hace 4 años, en abril de 2019, ardía en llamas una de las catedrales góticas más antiguas e importantes del mundo. Notre Dame de París es un emblema de la ciudad y símbolo del culto católico francés. Actualmente se encuentra en restauración y uno de sus vitrales ha sido trasladado a la ciudad alemana de Colonia, un proyecto que muestra la cooperación franco-alemana. Para conocer los detalles sobre este proyecto, contactamos con nuestra compañera Valentina Torrado de nuestro canal aliado de Deutsche Welle en Berlín. Saludos desde Berlín. El incendio de la Catedral Parisina de Notre Dame el 15 de abril de 2019 dejó al mundo conmocionado. Esta obra maestra del arte gótico sufrió grandes daños en el tejado de plomo y su armazón de vigas de madera, derrumbándose la aguja de la torre principal. Grandes donaciones a nivel nacional e internacional, por valor de 830 millones de euros, permitieron iniciar un arduo proceso de restauración para su planeada reinauguración en 2024. Las llamas también alcanzaron a varios vitrales de su interior y, gracias a un proyecto de cooperación entre Francia y Alemania, 4 grandes extractos que datan de 1965 del artista francés Jacques Le Chevalier fueron trasladados con un enorme esfuerzo logístico para su limpieza y restauración a la ciudad alemana de Colonia, exactamente a los talleres de la Catedral de Colonia, Kölner Dom, otro emblema gótico de grandeza arquitectónica.
Las restauradoras Wiebke Schnippel, Katrin Wittstadt y Elodie Schneider son las encargadas de limpiar, pintar y reparar las piezas sucias y rotas de estos cuatro grandes paneles de vitrales que equivalen a 100 metros cuadrados. Un gran trabajo de precisión durante 13 meses en donde todo detalle mínimo debe estar documentado. El agua utilizada por los bomberos causó grandes daños, pero uno de los mayores problemas fue la contaminación de una gruesa capa negra de polvo de plomo tóxico sobre los cristales. Mientras que los vitrales del siglo XIX y XX sufrieron daños, las rosetas originales de la época medieval más importantes de la catedral quedaron fuera de peligro, como también otros tesoros artísticos y reliquias como la corona de espinas de Cristo. La Catedral de Notre Dame es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Su construcción comenzó a mediados del siglo XII y se extendió a lo largo de 200 años y forma parte del patrimonio cultural del país. Está vinculada además a muchos episodios de la historia de Francia, por ejemplo, la coronación del emperador Napoleón en 1804 y el funeral del expresidente Charles de Gaulle. Esta obra maestra de la arquitectura gótica francesa fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1991. Es una de las atracciones turísticas más populares de París, con un estimado de 13 millones de visitantes al año. Gracias por su atención y me despido de ustedes con un fuerte saludo desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Mi nombre es Isaira Colmenares, soy la directora de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Esta escuela emblemática en este momento asume el reto de ser una escuela técnica que va desde el primer año hasta sexto año. Es decir, que nosotros egresamos estudiantes técnico-medio en tres menciones: mención arte puro, mención artes del fuego y mención gráficas. Fotografía, grabado, pintura, escultura, diseño gráfico, cerámica, grabado, vidrio. Eso es lo que ofrecemos dentro de la escuela. Nosotros ahorita tenemos una matrícula de 495 estudiantes, todos sensibles, todos creadores. Los estudiantes que entran a nuestra escuela son estudiantes que dibujan, que crean, que pintan, que tienen una sensibilidad distinta. Vienen a nuestra escuela a trabajar por y para las artes. Bueno, esta escuela emblemática es una de las 9 escuelas de artes visuales dentro del territorio nacional. Sin embargo, es la primera escuela de artes de Caracas y, por supuesto, es emblemática y es importante porque ha egresado un sinfín de artistas. Ha egresado muchos creadores que ahorita pues están en nuestro país y otros que no están dentro de nuestro territorio nacional. El maestro Cruz Diez fue de esta escuela, Cándido Millán y muchos otros artistas emblemáticos. Nosotros dentro de nuestra escuela realizamos un proceso vocacional artístico. Los estudiantes se postulan a través de sus instituciones educativas y se registran. En un primer momento realizan una entrevista con el Departamento de Bienestar Estudiantil y luego vienen todos a disfrutar dentro de la escuela de una experiencia de dibujo, de creación en cerámica y de creación en otros aspectos. Además, pues desde el día 1 están dentro de nuestra escuela disfrutando de esta hermosa construcción y por supuesto ya ellos desde el primer momento se sienten vinculados con nuestra escuela. Bueno, la invitación es que si sientes que eres creador, que estás en sexto grado o en cualquiera de los años, te gusta dibujar, te gusta pintar y tienes las habilidades, puedes acercarte aquí a la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, donde desarrollarás todas esas habilidades, potenciarás el pensamiento visual, la creación a través de nuestros talleres y, por supuesto, la proyección de tu trabajo. Eso es lo que realizamos dentro de la escuela. Yo soy Ashley Márquez, soy estudiante de quinto A y soy de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Mi experiencia ha sido divertida. He aprendido bastante. Si no hubiera pasado por aquí, no
hubiera sabido cosas que sé ahora. Y esta escuela, la verdad, tiene potencial. Y es una escuela que, si se apoya más, si se le presta la atención que necesita, podría llegar a ser una de las mejores escuelas de aquí, por su gran potencial arquitectónico, por su gran potencial en los salones, en los talleres y en las clases, que si se trata mejor, se puede llegar a hacer grandes cosas. Mi gusto hacia las artes ha sido desde pequeña, pero se resaltó aún más cuando estaba saliendo de la primaria, con los dibujos, y que cuando uno desde pequeño dibuja, o lo deja o sigue con eso, y yo seguí con eso. Y fue ahí cuando, una vez que mis padres vieron mi interés en las artes, escucharon de esta escuela y dijeron, vamos a meterla aquí. Y es algo que la verdad agradezco y que me ha ayudado mucho. He aprendido a dibujar más, he explorado otras técnicas que nunca se me hubiera pasado ni por un segundo meterme. He pintado más y he hecho cosas en grandes formatos, en pequeños formatos. He hecho muchas cosas que jamás me imaginaría que haría. Y he trabajado en pintura, escultura, en cartón, en muchas cosas que, la verdad, estoy dispuesta a seguir trabajando e ir más allá con otras técnicas y superarme como artista. No se rindan. Que sea cual sea la escuela, sean cual sean los maestros, las pedagogías, que sigan trabajando en lo que les interesa. Y la verdad, si es una escuela de artes, aún mejor, ya que se trabajará más en lo que les gusta. Si es que les gusta el arte, trabajarán mejor en esta escuela. Sería mucho mejor que andar en una escuela que no sea técnica en lo que les gusta. Thank you.